Arcanista, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video rapidísimo. Discúlpenme por no estar subiendo videos. Andaba un poquito mal de la garganta. vean cómo sueno. Y por eso no había subido video. También quiero comentarles antes de empezar este video que se va a cambiar la intro del canal, se va a cambiar el fondo. Va a quedar algo muy chido para todos ustedes. Vamos a estar echándole ganitas al contenido y al canal, para que todos nos apoyen, para que todos se suscriban, porque yo sé que hay muchos que nos ven pero no se suscriben. Entonces es muy importante que nos apoyen. En serio, estuve pensando, y es que este canal ha estado muy desperdiciado, porque es para que tuviéramos más números, para que tuviéramos más suscriptores, para que tuviéramos más vistas, para que hiciéramos muchísimas cosas con este canal. Y yo sé que lo vamos a lograr con su apoyo. Así que esperen pronto el nuevo intro. Vamos a tener nuevas redes sociales, nuevas cosas se vienen para el canal. Así que espero que solamente me apoyen y estén conmigo, así como han estado todo este tiempo. Muchísimas gracias. Pero bueno, el América juega este sábado otra vez en la cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche en contra de la Franja del Puebla. Va a ser un partido interesante donde América tendrá que volver a ganar sí o sí. Y es que el Puebla no es un equipo que tú digas es bastante complicado. Sin embargo, es que el América se defiende bastante, bastante mal. Noticias para este partido: pues supuestamente ya Nicolás Benedetti podrá jugar, ya entrenó al parejo de sus compañeros y está listo para debutar con las Águilas del América. El futuro de Renato Ibarra todavía es incierto. Es verdad que podría regresar al América o no. No, le están buscando acomodo en otro equipo, al igual que a Nicolás Castillo y al mismísimo Nico Benedetti. Así que todavía hay una posibilidad de que Renato se incorpore al América, muy, muy baja, pero todavía la hay. De bueno, los seleccionados, los de el Olímpico, Ochoa, Henry, Córdoba y también Jorge Sánchez, estarán regresando hasta, yo creo que la fecha 4, y eso está en veremos, pues todavía van a jugar el bronce con la selección mexicana. Esperemos que les vaya bastante, bastante bien. Sin duda alguna, hace muchísima falta Córdoba, Henry, Ochoa y también Jorge Sánchez en el América. Y hablaremos un poquito de este último, pues me han comentado que hay dos equipos de la liga inglesa que estarían interesadísimos en llevarse al lateral mexicano. Pero bueno, se dice que ofrecerían muy buen dinero por Jorge Sánchez. El más interesado es el Everton de Inglaterra, así como lo escuchan. ¿Y qué tan cierto es esto? Esto es verdadero, esto es cierto. Hay varios equipos que lo han estado sondeando y que les gustó mucho cómo jugó estos Juegos Olímpicos de Tokio, y estarían dispuestos a desembolsar un buen dinero por Jorge Sánchez. Así que también estaría difícil, ¿cómo decirlo? Pues ver su regreso tranquilamente, porque sí hay equipos que lo sondearon y que están dispuestos a pagar una buena cantidad al América por llevarse al lateral mexicano. América no se opondría siempre y cuando haya una buena oferta, ya que América a todos sus jugadores les quiere dar proyección, y si Jorge Sánchez tiene la posibilidad de irse a jugar al viejo continente, lo van a dejar ir. El otro caso es Córdoba, pero de ese platicaremos más al ratito, porque también supuestamente el Betis tiene preparada una oferta para el mexicano. Con esto, imagínense, serían dos bajas muy, muy sensibles para el América, pues seguiría Córdoba y sería Jorge Sánchez. ¿Y a quién vas a traer si América no tiene jugadores que puedan reemplazar a Córdoba y a Jorge Sánchez? Bueno, a Layún, pero te va a quedar un hueco ahí en el esquema americanista. Pero bueno, comenten aquí abajo qué les pareció lo que hizo Jorge Sánchez, lo que hizo Henry,
lo que hizo Sebastián Córdoba y lo que hizo Ochoa en Juegos Olímpicos, yo creo que fue de lo más destacado. Y permítanme decir algo que yo estaba leyendo y que la verdad me molestó y que dije, bueno, o sea, están estúpidos, tan idiotas. Yo vi que estaban publicando en varias páginas americanistas de que no, que si no fuera por los americanistas, esta selección no traería nada. A ver, les recuerdo que la selección es de los mexicanos y es una selección que todos apoyamos por igual, así seamos de Tigres, Cruz Azul, Chivas, América, Pumas, del equipo que sea y de los jugadores que vayan a representar a la selección, siempre es con un mismo objetivo, representar a México. Entonces no me vengan con mamadas de que el americanismo sacó adelante a la selección, porque no, todos jugaron bastante bien, Romo, Henry, Ochoa, Córdoba, Sánchez, Alexis Vega, Antuna, todos, todos, todos son un mismo equipo, todos están representando a una selección, entonces ni al caso que vengan a decir que el América levantó a la selección. Pero bueno, espero sus comentarios aquí abajo y esperen pronto el intro nuevo. Todas las redes sociales nuevas, vamos a sacar este proyecto adelante. Los quiero mucho, los estimo. Arriba el América.